Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva temporada de Café Estéreo. Primero, agradecerles por supuesto por la gran acogida que hemos tenido en la segunda temporada, por la cantidad de reproducciones en cada una de nuestras plataformas y gustosos de arrancar este nuevo proyecto, además de este nuevo episodio y sobre todo esta nueva temporada con invitados de lujo. Como siempre, agradecer el lugar en donde generamos esta información, en Coatis Coffee Shop, cafetería de especialidad ubicada en la Plaza Artigas, acá en Quito. Y sumamos un nuevo y un gran auspiciante para esta temporada, que es la casa, por supuesto, de pronósticos Culver, que juega responsablemente. Así que agradecerles también a todos los seguidores en las redes sociales y sobre todo a los suscriptores. Ya sabes, tienes que darle en la campanita y suscribirte para que no te pierdas de ninguno de los capítulos. Y sin más, vamos a empezar a tomar café y a conversar con un gran referente del fútbol ecuatoriano. Yo le considero un amigo, a Gustavo Figueroa, quien nos acompaña en este primer episodio de la tercera temporada. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? El potro Gustavo Figueroa. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Hola, amigos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches. En los podcasts, pues, es atemporal, así que no hay problema, ¿no? Es un saludo general. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Willy? Un saludo muy cordial a todos ustedes. La verdad, yo también me uno a tus palabras. Que te vaya muy bien en tu programa. Muchos éxitos, muchas reproducciones también. También te considero un gran amigo y espero que estás... Tacitas de café que nos van a tomar ahora sean de mucho provecho y de mucho gusto en esta charla que tenemos el día de hoy. Tacitas de café producidas por Juan Fernando Betancourt, quien es el propietario. Él es el que produce también y el que nos prepara la tacita de café. Así que ya más adelante vamos a ir conversando también con él y agradecerle a él por acompañarnos también en esta temporada de Café Estéreo. Bueno, Gustavo, ¿te gusta o no te gusta el café? Sinceramente, gusta, la plena. Me gusta, pero no así tampoco como que... Me encanta, pero una tacita de café, como por ejemplo ahora, una reunión familiar en la casa, yo creo que siempre le viene bien. Y bueno, vamos a probar ahora este café que realmente se huele tan rico, distinto. El aroma está tan rico que yo creo que me va a encantar. Café de especialidad. En esa misma silla se han sentado varios que decían lo mismo, ¿verdad? Y se fueron, la verdad, pues... totalmente gustosos del sabor del café que tenemos aquí en Coatis. Pero bueno, vamos a arrancar un poquito hablando de tu historia mientras vamos a seguir acá preparando el café para que puedas degustar. El fútbol, esa palabra, ese término, me parece que es algo que ha marcado tu vida, ¿no? Fue tu profesión, es tu profesión. Gracias al fútbol has conseguido muchas cosas. Pero primero, cuéntanos, primero, ¿dónde te picó el bichito del fútbol, ¿no? Es decir... ¿Cómo empezaste a jugarlo? ¿Tenías quizás alguna referencia familiar? Todos peloteamos, Gustavo, siempre en nuestra niñez, pero siempre tienes que tener una disciplina para poder llegar a ser profesional. ¿Pero cómo fueron esos inicios? A ver, Willy, un poquito te cuento. Sí tengo una referencia familiar, mi viejo, cariñosamente le digo hacia mi padre. Él es un futbolista frustrado. Lastimosamente, mi abuelo no le apoyó porque en los tiempos de antes el fútbol no era bien visto, el futbolista no era profesión, bien visto. ¿No? No era una buena profesión tampoco, entonces mi abuelo no le apoyó a él en ningún momento, pero bueno, ellos son de, mi padre y madre son de Riobamba, y cada vez que yo iba a visitarles, los amigos de mi papá me decían que era una máquina mi viejo para jugar, un zurdo que hacía, dice, la pelotita chiquita en una baldosa, tenía buen tiro. Entonces mi papi jugó un poco cuando fue al cuartel, en el Nacional, que antes se llamaba Mariscal Sucre, me parece. Claro, si no estoy equivocado. Sí, en el sur. Entonces, ¿ese es San Bartolo, puede ser? No, creo que es Picachima. Sí, Picachima, perdón. San Bartolo, exactamente, ahí en el barrio San Bartolo. Entonces, mi viejo jugó ahí un año mientras hacía la conscripción y le querían atajar ahí en el cuartel como futbolista, le querían dar un rango un poco más superior, como de cabo, me parece que era. Para que juegue en el Nacional. Para que juegue en el Nacional, en el Mariscal Sucre. En el Mariscal Sucre, no, ese era el nombre de antes del Nacional. Exacto. Entonces, mi papá no le gustó la vida militar. Entonces, realmente no le pareció bien. Acabó la cosquería y se fue para su hacer tierra, su vida. Hacer su vida. Se fue a Estados Unidos también a trabajar. Entonces ahí viene la referencia de él, o sea, como él no pudo ser futbolista, nací yo y desde muy pequeño me enseñó a patear la pelota. Bueno, lo que decimos los futbolistas, el primer regalo que tiene uno es la pelota. La pelota. Todos decimos lo mismo, porque la verdad. ¿Dónde viviste en tu infancia? Bueno, yo nací en Estados Unidos. Ah, tú eres gringo. Yo soy medio gringo. Con razón, que es medio suco, ojos verdes, ¿no? Entonces allá nací, viví allá cinco años de mi vida, pero mi viejo ahí empezó a
comprarme pelotas, hacerme patear. Él quería que sea zurdo, pero bueno, yo creo que es la naturaleza. No todo es completo en esta vida, ¿no? Ya. Dicen entonces, que no hay zurdo malo, o si has visto un zurdo malo. No, no hay zurdos malos. No hay zurdos malos. Son medios vagos, ¿no? eso sí. Desgraciadamente. Eso sí. Y no solo en yo le conozco a uno que era, es mi hermano. Mi hermano es zurdo, una máquina para jugar un espectáculo, mi hermano para jugar muy bueno, pero era medio vago. ¿Y pero cómo fue eso de patear la pelota en Estados Unidos? Porque allá no es que, bueno, ahora quizás ya es un poco más practicado, incluso por la gran presencia hispana, latina que hay allá, pero antes no, no era. No, antes en no la había... escuela no creo que había muchas canchas de fútbol. O no, sí. No había nada. Por eso que conseguí una pelotita, yo me acuerdo muy clarito, una blanca con negro, una Adidas. No me acuerdo si era Tango o algo. La famosa Tango, ¿no? Hermosa. Entonces ahí consiguió y él me enseñaba a patear a mí porque él sabía cómo era la profesión. Y no tenía amigos que jugaban, en el jardín donde fui no jugaban. Entonces, eso creo que fue una de las cosas que se motivó a mi papi para volver al Ecuador. Porque a él no le gustaba tanto vivir allá en Estados Unidos, vivió casi 20 años. Pero regresó, una de esas cosas es para que yo ya me enrole aquí en el fútbol, porque aquí sí ya el fútbol es otra cosa, ya entra a la escuela y se le quita y todo ese tipo de situaciones. Así que yo creo que ese es uno de los motivos por el cual se regresó. Es decir, tu papi sí quiso que tú seas futbolista. Claro, mi papi. Él te construyó, te fue criando para eso. Desde que nací, mi viejo me contaba que yo le pateaba a mi mamá en la barriga, durísimo. Y ya decía él, va a ser futbolista, decía él. Va a ser futbolista. Claro, entonces él no. ¿Tú eres el primero? Muy pequeño, yo soy el primero. Ah, perfecto. Desde muy, muy, muy pequeño ya quise que, él quiso que sea futbolista, que me enseñó muchas cosas. Me enseñó a trabajar, me enseñó, o sea, muchas, muchas cosas de las que yo realmente estoy muy agradecido y seguramente, bueno, cumplí los sueños de él, muchísimos los de él, a lo mejor algunos no. Él quería que juegue un mundial, bueno, lastimosamente no se pudo, pero bueno, cosas parecidas como la Copa América, como la Copa Libertadores, ese tipo de situaciones fueron algo que a él realmente le animaron muchísimo y bueno, en su debido tiempo fue muy, muy feliz. Ahorita ya no va al fútbol, ya no tiene a quién ver. Pero bueno, o sea, además todo lo que pasaste con Aucas, ¿no? Ya vamos a hablar de eso. ¿Cuándo regresas al Ecuador? ¿A qué edad tenías? ¿Cinco años? Nací y a los 5 años. ¿A qué escuela fuiste? Había una escuela que se llamaba Mary's School. ¿Ya? Una que estaba en la prensa, que ahora, bueno, ya me parece que desapareció. Porque unos primos míos que estaban viviendo aquí estaban en esa escuela. Entonces, como recién llegamos, tomamos esa referencia, mis viejos tomaron la referencia y fuimos para allá. Y bueno, desde ahí ya empecé a jugar fútbol, los campeonatos internos. En el jardín me acuerdo que me regalaron una copa que tengo. Ahorita imagínate, cuando tenía 6 años, yo tengo 43. La copa tiene como 39, 38 años de ahí. Y como mejor jugador. Entonces ya desde ahí, ya era otra cosa Ecuador. No, pues ya mucho más masificado el deporte, además el gusto del deporte número uno. Pasó la infancia, digamos, en la escuela, pero ¿en qué momento fuiste a alguna prueba? ¿Cómo fue eso? Bueno, de ahí, sí, mi papi me metía en escuelas vacacionales. Me acuerdo que había una escuela vacacional en el Rancho San Vicente, donde, en la prensa donde trabajaba el Espoli. Era un curso de un mes, dos meses, y ahí iba aprendiendo, pero ya una escuela muy seria, ya fui a Ciudad de Quito. La Ciudad de Quito era la escuela más renombrada aquí en Quito. Para los futbolistas, para también, los futbolistas. ¿No? Obvio, de ahí salió Alex Aguinaga. Juan Francisco Aguinaga. Ahí dirigió mucho tiempo el profe Carlos Sevilla, también jugó ahí, me parece también. Eduardo Boles, me parece que fue el fundador, si no estoy equivocado. Ah, mira tú. No estoy tan seguro, pero él fue el que también estuvo ahí. Y bueno, yo estuve ahí desde los 10 años hasta los 12 años, en donde, bueno, mi papá todo relacionó para llevarme al fútbol profesional, a un equipo profesional. Entonces, en el Ciudad de Quito aprendí lo que tenía que aprender y de ahí a los 13 años ya pasé directamente a Liga, a la Sub-14 y ahí empezó mi poco, proceso poco. Ya. ¿Tu papá hincha? Del Nacional. Hincha del Nacional. Toda la vida. ¿Tú, en tu niñez, fuiste hincha de algún equipo? ¿Con sinceridad? Me gustaba mucho el Deportivo Quito por el Alex Aguinaga. Ya, perfecto. Alex ha sido siempre mi ídolo. Imagínate jugar también en la selección con él, compartir un camerino. Sí, increíble. Yo era feliz, o sea, con todo respeto, a veces un poco nervioso. Pero yo, a mí me gustaba de pequeño el Quito. Por el él. Quito, Deportivo me, Quito. Me acordaba también. Y creo que también ahí en la escuela Ciudad de Quito les inculcaban ser del Deportivo Quito un poco. ¿No? Un poquito, pero no más, era yo más por Alex Aguinaga. Ya. Me acordaba de Carlitos Enríquez, que también después fue mi compañero. Claro. Me acordaba de Juan Carlos de Lima, un uruguayo que ahorita está en Uruguay, delantero espectacular.
el Alfredo Encalada, que fue mi profe también. Compañero hoy de radio. Había un argentino que jugaba de volante derecho, Mendoza. Gabriel Yepes. Gabriel Yepes. O sea, toda esa gente era espectacular. Para mí fue algo que me llevaba mucho la atención. Y cuando había los enfrentamientos Quito Nacional, ya, mi viejo me llevaba siempre. Y me iba a la barra de las banderas. ¿A la barra de las banderas? Claro, mi viejo tenía que estar calladito. ¿Esa es en la preferencia? La preferencia. Claro, claro. Hubo ahí la oportunidad antes de que hayan las barras bravas. Era en otro tiempo, ¿no? No, pues incluso se podía sentar a veces juntos, ¿no? Sí, no había mucho lío. Mi papá, bueno, no era tan aficionado, no es que tenía la camiseta, pero bueno, él se sentaba ahí, apostábamos en el Quito Nacional. Recuerdo también que apostamos un partido y me dijo, vamos un banderín. Le digo, no hay problema, vamos, y le gané y me dio el banderín. Después me llevó otro partido en Copa Libertadores que jugaba el Quito con Atlético Nacional, estaba el Loco Higuita ahí. Mira tú. Cómo es la vida, ¿no? Después jugar también con Después jugaste con él, ya vamos a hablar de eso, ya. Y estaba lloviendo, me acuerdo que me tapaba con la bandera, había una bandera larga de la preferencia, me tapaba ahí. Pero realmente eso fue lo que a mí me gustó, me impactó desde muy pequeño. Yo entraba al estadio y ya veía la cancha y veía, por ejemplo, los uniformes, la gente ahí, que los muchachos estaban ya jugando, corriendo la pelota. Eso es lo que me fascinó. Yo creo que mi papi desde muy pequeño me encaminó muy bien y bueno, es la pasión hasta ahora. Llega el momento de Liga Deportiva Universitaria, las categorías formativas. ¿Qué tan difícil es mantenerse, ¿no? Porque pueden llegar muchos a probarse, estar un par de años, pero... porque tú estuviste hasta el primer equipo, ¿no? Hasta el primer equipo en Liga Deportiva Universitaria, pero ¿cómo fue ese camino? ¿Entrenadores que te marcaron? A ver, el primer entrenador que me recibió, Gustavo Rosero, que todavía sigue ahora el profe ahí en la sub-12, si no estoy equivocado, uh-huh. fue un entrenamiento en la Cruz del Papa, en la Carolina. Mi papi habló con él, le dijo... Le vamos a probar una semana, sin ningún compromiso, si tiene condiciones se queda, si no, no, ta, 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 ta. Después, al siguiente día... ¿Jugabas de delantero siempre? Yo sí. Sí, pero siempre me acostumbré también a jugar de marcador derecho, de volante derecho, hasta de 5. Ya. Eso ya fue pasando los años. Eso ya van los entrenadores en cada una de las categorías formando. Entonces, fuimos de ahí, de al siguiente día, al Colegio Benalcázar. Hicimos fútbol 3 o 4 días. Al segundo día hicimos fútbol y hice como 3 goles, hice un gol de chilena, hice un pase gol. Bueno, el profe ese día me dijo, usted ya está aceptado, le habló a mi papi, creo que a la semana ya me dieron, antes había el papelito del el carnet de ese, no, el pase, claro. El pase, yeah. El famoso pase en donde si tenías que firmar ahí ya eras de la institución y enseguida ya estuvimos en competencia. Así que desde ahí empecé yo la formación, de ahí bueno, fui pasando con muchos entrenadores, muchos procesos. Muy chévere. Para mí, espectacular fue para Buenísimo. Mí. Buenísimo. Ahí todavía no había lo que proceso. Hay hoy en Pomaski, ¿o sí? No, lo de atrás no. No había claro. Las canchas en donde... Las canchas de primer equipo, sí. De primer equipo, pero las de atrás no, claro. Pero las de atrás eran potreros, la verdad. Todavía. Estábamos ahí. Pero yo creo que cuando nos gustaba el fútbol no nos claro, importaba antes, nada. Antes no había ni uniformes, entrenábamos con nuestra propia ropa, entonces... Ahora es otro nivel, ¿no? Otro. ¿Y quién te fue acompañando en esas formativas, por ejemplo? ¿Nombres que recuerdas de jugadores que se consolidaron después? ¿Amistades también? Bueno, lastimosamente mi categoría... ¿Solo saliste tú? Un lindo grupo. ¿Ya? La verdad, tuvimos un lindo grupo de buenos jugadores y de buenas personas, de buenos amigos que compartíamos cada día. Pero lastimosamente ninguno llegó a ser profesional. El que estaba a punto de llegar fue un amigo que se llamaba Daniel Reynoso, era un central que jugó conmigo en Aucas en el año 2000. Ya. Pero a mitad de año se fue porque le salió una beca para estudiar en Estados Unidos. Entonces él decidió irse y no continuó la carrera profesional. Pero de ahí no. ¿Qué te puedo decir? No. Un entrenador al que yo recuerdo, el Mariscal Ocampo. Sí, que bueno, en paz descanse, claro. La última vez que le vi a él gran fue referente. En el 2006 cuando fui a jugar Nacional Libertad, nos fue a visitar allá y me reconoció y se puso muy sentimental y bueno, fue la última vez que le vi y después murió. ¿Cuántos rostros, no? ¿Cuántos rostros, cuántas historias y anécdotas en el fútbol? ¿Qué tenemos acá ya preparado, mi querido Juanfer? Querido William, mucho gusto tenerte aquí, Gustavo. Gracias. Un gusto también de que visites nuestra cafetería. Y bueno, comenzando con pie derecho esta temporada, en este momento hemos preparado con nuestro sifón japonés un té de cáscara de café. Nuestro café es orgánico
y como no le aplicamos mucho pesticida directamente a la baya, tratamos de ser recursivos y también apoyar lo que la cáscara del café nos quiere dar en la parte química, ¿no? Que es la trigonalina. Querido hermano, por favor. Por una nueva temporada, ¿no? Ahí sí, vamos. Bueno, ya. La verdad que es un gusto, Willy, que empiece una nueva temporada conmigo. Mucho gusto. Está un poquito caliente, pero espero que lo disfrute. Es parecido a un té, ¿no? O sea, sí. Digamos, el color, incluso la textura, el olor. Sí, pero ya la vas a ir probando. Ya la vas a ir probando. Ya le vamos a brindar también a Carlos, a los acompañantes de esta noche, que nos están aquí asistiendo. Muy rico. Riquísimo. Riquísimo. Ya vamos a irlo probando poco a poco mientras seguimos charlando con Gustavo el Potro Figueroa en este primer episodio de la tercera temporada. Ya me estaba bajando uno. Bueno, llega el momento en donde se van yendo la gente, ¿no? Se va yendo la gente de las formativas, van saliendo jugadores, otros se quedan. ¿Cuándo recibiste tú la noticia de que ibas a pasar al primer equipo? Bueno, mientras pasaban los años, desde el momento en que te dije la sub-14, fuimos consiguiendo muchos campeonatos, muchos vicecampeonatos. Quedamos campeón en la sub-18 a nivel nacional. Es el primer equipo formativo en la historia de Liga que quedamos campeones. Bueno, ya después vinieron otros más. Nosotros fuimos los primeros en donde... No sé si recuerdas, tú estaba jugando Jorge Benalcázar. Jorge empezó a jugar, empezó a despuntar, empezó a hacer figura en Liga. Pero lastimosamente las lesiones de la rodilla le... No le privaron que tenga una carrera grande, ¿no? Lastimosamente, de ahí había muchos, muchos jugadores muy buenos, pero que bueno, se quedaron por distintas circunstancias. De ahí, yo creo que en esa etapa de la sub-18, donde quedamos campeones nacionales, los profes nos fueron a ver mucho. ¿Quién era el técnico ahí de primera? Primo Caballé. De la sub-18, Primo Caballé. Ya. En primera estaba, si no mal recuerdo, me prestaba Carlos Sevilla. Ya. En el primer equipo. Y Bataini era el asistente. Ah, mira, tú fue con Bataini a Liga. Exacto. Sí. Eso no, ese dato no lo recordaba. Exacto. Entonces, cuando Bataini, era muy pequeño yo, ¿no? Claro. Era muy pequeño. No lo recordaba. Ya. Entonces Bataini iba a ver los partidos. Y en un partido me ve a mí jugando y me dijo que acabe clases y vaya al primer equipo a entrenar. ¿Sabes por qué me recuerdo, perdón que te corte, el tema de Bataini? Porque después él se quedó trabajando muchos años en el Deportivo Quito, pues el profe Bataini. Y yo recuerdo que tenía un ojo para los chicos, el profe Bataini. Él, por ejemplo, decía, mírale ese chico cómo corre, vas a ver cómo triunfa. ¿Quién es Ayrton Preciado? Y ve dónde está ahora. ¿O quién es este chico? Mira, es Fidel Martínez. Y yo recordaba ese momento inicial, incluso en este mundo del periodismo, y veía a los chicos y decía, ve, ponle ojo a ese chico. Y tenía un buen ojo para los, sí, sí, para los muchachos, ¿no? Entonces yo ahí ascendí y estuve 2 meses. Pero no entrenaba, o sea, solo me hacían correr, muy rara vez hacer los trabajos. Porque en ese entonces el profe Sevilla no sacaba muchos jugadores, no era mucho el interés. No. Y porque Liga también, y además, quería campeonatos. Sí, Liga le contrató a Carlos Sevilla ese año, no para promover jugadores, ¿no? Tenía otro objetivo. Entonces yo, bueno, después de ahí ya empezamos clases ya sexto curso, me dijeron que tengo que bajar nuevamente a la sub-18 y de la sub-18 ya en cambio me subieron al equipo de la sub-20, que ahora es la reserva. Ya. Ahí vino Nogueira de entrenador. Nogueira, el papá, fue entrenador de Liga, no sé, creo que fue campeón, pero el hijo de él. Ya, el hijo vino de Nogueira. Y estuvo ahí como coordinador, como entrenador. Gómez Nogueira, el padre. Gómez Nogueira, sí, exactamente. Sí, claro. Y ahí es donde te digo que ahí me hizo jugar de marcador, de volante, de 5. Pues en primer equipo. Realmente, o sea, bueno, no, para, o sea, mí mejor. Porque para ser cuenta la leyenda que el Team Delgado era arquero y después le mandaron a ser centro delantero. Entonces, así a veces es. Así son las cosas. Y bueno, yo creo que le gustaba cómo jugaba Gómez Nogueira. El primer partido que tuvimos en Casablanca como sub-20 en el campeonato, jugamos con el Deportivo Quito. Yo estaba en la banca y salté y ganamos 3-2 con un gol mío. ¿Ya? Entonces Dale empezó a verme más, me empezó a hacer jugar todo. Yo creo que a los 2-3 meses ya me promovió a primera. Me dijo, no, tienes que estar en primera. ¿Y en primera quién estaba? En primera estaba un brasileño de apellido Cabral. Cabral. Ya. Pero no duró mucho, duró 2 meses me parece, y ahí vino Paulo Massa. Paulo Massa. Descanse, ¿no? Y Paulo Massa, que fue campeón con Liga, con el Nacional. Exacto. Sí. Así que
Él me promovió, me vio Pablo Massa, realmente fue una experiencia espectacular, muy bonita. Ya estaba yo enrolado con los más grandes, o sea, Santi Jácome, estaba ahí también Paul Guevara, Neisser había subido un año antes, estaba Ulises de la Cruz, estaba Byron Tenorio, que no, con Byron tengo una historia, Dios mío, qué equipazo, medio de miedo. Llegó también José María Morales, un delantero, Ezequiel Mayolo, Alex Escobar, bueno, un equipo de ensueño en donde yo me ponía a ver, me podía analizar todas las cosas y aprendí muchísimo, la verdad, aprendí muchísimo y yo creo que en la vida esas cosas te van dando la pauta para que puedas llegar a ser profesional. Salud de nuevo. Ya le hizo probar a la, su señora esposa, nos está acompañando acá, ya le vamos a hacer probar un poquito de té de cáscara de café y después ya un expresito, un americano. Acá el propio es Juan Fernando, así que nos va a dar la directriz también. ¿Cómo termina siendo este proceso, o no sé si llamarlo así, pero el momento en que Liga te dice, bueno, primero cuéntanos, ¿debutaste en primera con Liga? Debuté en primera, no de buena manera. Ya, nos va a contar la historia el Potro Figueroa de cómo debutó en Liga Deportiva Universitaria con Cabral, ¿no? Y no le fue tan bien. No, lastimosamente fue un partido con Deportivo Quito igual, en donde... Por acá llegan los hinchas del Aucas, muy bien. Ah, bueno. Ya. En donde faltaban 5 minutos y el profe me puso a los últimos 5. Yo como tenía esas ganas de jugar, corría y esto. ¿Te expulsaron? Me expulsaron. No, ya, o sea, debut. Bueno, a Messi también le expulsaron en su debut en la selección, así que... En una jugada, Jama, un marcador izquierdo, se estaba llevando la pelota y yo por atrás le engancho, pero no le topé. No, no le topé. Con lo que estaba a velocidad, ¿ya? Se cayó y ahí estaba Byron Moreno. Byron Moreno que te sacaba por cualquier roja tarjeta, entonces cogió roja. No sabes cómo me o sea, crean, fue un shock. Balde de agua porque fría. Porque debutar juvenil con el Quito, los 5 minutos, expulsado, no, yo me quería morir. O sea, ¿y qué te dijo el técnico? No, el profe no me dijo nada. O sea, ellos ya más experimentados. Yo pensaba y me decían, me van a bajar otra vez a las menores. No, le decía, qué pendejada. Pero bueno, ahí recuerdo Rodrigo Paz. Me quería mucho, don Rodrigo, a mí. Me decía, no, que esté tranquilo, que así son las cosas, pero que ¿Y ese partido cuánto quedó, dijiste, Liga? 1-1. 1-1, ya. Pero en ese año, los partidos empatados terminaban en penales. En penales, tiene razón. Y el que razón. Ganaba en penales ganaba 2 puntos y el que perdía se quedaba con 1. Tienes toda la razón. Entonces, ese formato me gusta, no sé por qué no volvemos de eso. No sé, ya sabes que los inventores a veces son los que no juegan. Es verdad, ¿no? Los que ponen las reglas a veces. Sí. Y bueno, ese fue mi debut. Pero yo ya después, poco a poco, ya fui madurando. Fue un año muy bueno. Sí, pero ¿le cogiste cariño a la camiseta de Liga? Sí, no, sí, obviamente que sí. Yo le tengo un cariño muy grande a Liga, porque yo viví momentos de mi juventud y mi niñez muy, muy lindos. O sea, con el grupo que teníamos, siempre quedábamos campeones o vicecampeones y era... No era algo feo ir a entrenar, era algo lindo porque te divertías con tus amigos, ibas a entrenar, molestabas, le molestabas a alguno, bueno, en fin. Y hacíamos tantas cosas y jugábamos bien. Entonces eso fue para mí un momento de mi vida muy, muy espectacular, muy lindo. Y de ahí le cogí cariño a Liga. ¿Cómo no le va a hacer cariño? También fui parte de los 2 campeonatos de Liga en 98 y 99, el uno con Pablo Massa, el otro con Pellegrini. Entonces, ¿cómo no le voy a coger cariño? Yo auquista, claro, de corazón, pero... ¿Qué anécdota tienes con esos nombres? Con Pablo Massa, ¿recuerdas algo? Con Manuel Pellegrini, el ingeniero. Algo, o ellos no se llevaban, digamos, mucho, o no eran... Es que hoy el técnico, creo que hoy, en la actualidad, el técnico es un poco más sociable. Antes quizás era como que ese trabajo lo dejaban al asistente para que tenga un poco más de intimidad con los jugadores, pero el técnico era como que un padre, ¿no? O sea, incluso casi no hablaba mucho. Regañaba. Claro, el asistente, el preparador físico, el que estaba... Exacto, en el día a día, contigo, digamos. Exacto. Ay, con Pablo Massa, bueno, no tengo una anécdota tan, tan precisa, porque con él viví cosas más de enseñanza. Ya, como quien dice, ya. Aprendiste mucho de él. Lo que te puedo decir es con él, Pablo Massa le gustaba hacer fútbol de lunes a domingo. Esos eran los trabajos de él.
Solo fútbol. Lindo. Caliente y fútbol. Caliente y fútbol. No, antes no había pesas, antes no había core, antes claro, no había abdominales. Pero sí subían a la montaña, ¿no? En Pomaski. La montaña en las pretemporadas. La pretemporada claro, antes claro. Sí, sí. Era 15 días sin balón. Sin pelota, sí. Sí. El balón sin allá. Claro. No topes balón. A correr, a cargar a tu compañero, subir la montaña, bajar claro, la montaña. Claro. Todo y ese polvo tipo antes, ¿no? ¿No? Increíble. Terminabas con las piernas, pero demasiado duras. Era fuerte, pero era chévere. Entonces yo pienso que con él, yo como era juvenil con Pablo Massa, no jugaba siempre entre los 22 en el entrenamiento. Siempre me quedaba fuera. Pero había un entrenador, Felipe Carrera, ¿ya? Un ecuatoriano que se especializó en Alemania. Estaba en las menores, pero subió también al equipo de primera. Y siempre me agarraba fuera y me hacía trabajar velocidad. Siempre. Vente acá. Y ahí uno como muchacho decía, ay, otra vez, así me molestaba, ¿no? ¿Qué delantero estaba en nómina ese día, ese año? Con estaba Carlos María Morales, estaba Ezequiel Mayolo. Ya, campeones estaba, dando figuras. Claro, después vino el Tanque Hurtado, que había esa temporada en donde terminaba la MLS, creo, por octubre. Y venía y acá venía a terminar, claro. Acá. Entonces, sí. El Tanque Hurtado, estaba Johnny Arteaga, ya. Un flaco Manaba. Sí. Y estaba el Chueco Escobar, un muchacho morenito también de Manta. Y después del Potro Figueroa. Cinco y el juvenil. Y el juvenil. El Gustavo Figueroa. Ya. Entonces yo siempre me quedaba fuera. Entonces Felipe me decía, ven, entrena, esto te va a servir algún día, así te molestes. Y yo fui, yo soy de las personas que escuchaba. Entonces yo, y realmente, y trabajé ese año realmente en velocidad y me sirvió para el próximo año ser goleador de la reserva. De la reserva, claro. Y al siguiente año ya saltar a Aucas. ¿Fuiste convocado a las selecciones por ahí, en las formativas? En las menores no. Las menores no. Antes tampoco es que había mucho trabajo, ¿no? Antes había, no había los selectivos. Es exacto, los selectivos. No había los selectivos. El que iba a la selección sub-17 o sub-20 era porque se iba a Guayaquil a entrenador a probar. Entonces, esos eran los seleccionados. No iban a ver los campeonatos. La vez que yo estaba cerquita de formar parte de la selección sub-23 fue con Polo Carrera, que estaba con Carlos Sevilla, y Polo se hizo cargo de la sub-23. Entonces, él veía los entrenamientos de liga. Y me dijo, Wambra, me dijo. Wambra. A ver, profe. Venimos de Paraguay, de la Copa América del 97, si no estoy mal. Yo, como voy a ser entrenador de la sub-23, va a estar conmigo en la selección. Estaba yo feliz, decía, voy a estar en la selección. Lo que no contaba es que regresaron y ya les votaron. Exactamente. Claro. Esa suerte tenía, yo decía, por chao, qué. Chao Carlos Sevilla, chao Polo Carrera, sí. Entonces yo me quedé con la ilusión y con toda la cosa. Entonces, no fui parte de la selección menos. ¿Y con algo ibas a contar? Porque del ingeniero Pellegrini. Ah, dije, con Pellegrini. Cosas que me arrepiento cuando era muchacho. Bueno, ya jugaba más, ya tenía 20 años. Pero siempre era, yo era un poco resabiado. De muchacho un poco resabiado. Y ¿qué? ¿De esos que se escapaba de concentración? No. Malcriado, medio respondó. Ah, respondó. Entonces ya. Hubo un entrenamiento en donde me cogen... Y me acuerdo que Byron Tenorio me alzó por los aires y no, ay, Byron Tenorio. Y no pitó nada el profe. Y me pegaba. Claro, con Byron Tenorio. Hasta que una vez me levanté y le cogí, no me pitas nada, le cogí un chaleco y le tiré en la cara al profe. No, sí. Al profe Pellegrini. Al profe Pellegrini, le tiré en la cara. Increíble. Y, quédate con tu... Ya. Y me salí, y ahí Paul me dijo, ven, quédate tranquilo. No, que no le aguanto, que dice acá, que dice cuánto. Y el ingeniero me mandó al diablo, me mandó al pan, me dijo hasta lo que me iba a morir. Y le dijeron, no me importa, ya te vas, ahí me voy, ya no me importa un bledo. Y ahí se fue a Aucas. No, ahí es donde, eso porque era por octubre. Ya, ok. Queda campeón el ingeniero, ¿no? Con liga. Voy a estar, digo, octubre, noviembre, diciembre sin jugar. A pedir disculpas. Ahí es donde yo digo que don Rodrigo me quería mucho. Me llamó a la oficina, conversamos, me recomendó, me aconsejó, ya habían hablado con Pellegrini. Y obviamente fui al siguiente, a los dos días que fui. A pedir disculpas. Que bueno, profe, soy joven, cometo errores, disculpe, Pero esas cosas aprendí. Y al otro año ya me votó. Muy bien. Las enseñanzas con el profe Pellegrini, que debe ser de los técnicos que... No, debe ser. Creo que es el más laureado que
que ha compartido, ¿no? O sea, esta Bauza, que es un ícono, que fue campeón de la Libertadores y demás, pero yo le la carrera de Pellegrini. Le tuve Bauza y le tuve Pellegrini. Para mí el mejor Pellegrini. ¿Sí? O sea, su manera de entrenar. Nunca nos aburríamos en un entrenamiento. Nunca. Ni para hacer preparación física, ni para hacer pelota parada, ni para hacer definición, nunca. Siempre estábamos muy activos, nunca aburridos. Y bueno, y por eso está donde está. Está donde está. A mí me falta ver en la selección chilena. Ojalá se pueda dar algún momento. Ojalá, sí. Para Manuel Pellegrini. Bueno, ¿cómo te fuiste a Aucas? Ahora sí vamos con esa etapa de tu vida luego de buenos momentos en Liga también. Bueno, ahí cuando ya le respondí al ingeniero, al siguiente año, pues me dijo... Ya, chao, no. Nos vemos. Pero también me dijo que lo mejor para mí era jugar. Que ahí no iba a tener chance. Es verdad. Lo que necesito es regularidad. Así que le tomé como un consejo. Sí, me puse triste, me puse a llorar porque estuve... desde los 13 años hasta los 19, 20 años en Liga, viviendo cosas bonitas, y me dijo que me vaya, me puse a ir. Para mí fue algo muy duro porque tenía que irme a probar. No era nadie en el fútbol ecuatoriano. Ah, no era en época de empresarios mucho, ¿no? No, pues no había. ¿Qué iba a haber empresario? Nada, no había nada. Cada uno. Ahora ya los muchachos de 16 años van a hablar con los empresarios. Claro, claro, sí. No, no había nada. Y yo no era nadie en el fútbol y tenía que irme a probar a equipos. Yo, ahí es donde la mayoría de muchachos creo que acaban con sus carreras. Sí. Pero ahí estuvo mi papá y mi mamá para empujarme, para seguir adelante. Y yo dije, no, ya voy a estudiar. Le digo, si no soy nadie, ¿dónde? Vamos adelante. Mi papi tuvo un buen amigo en Olmedo, en el 2000, donde llegó el Turco Azar. Me fui a probar. Desde ahí ya le conociste al Turco. Claro, después ya había unas anécdotas muy buenas con el Turco. De ahí fui, le gustó cómo jugué, estuve 3 días. Ah, no, pero antes de eso yo me fui a probar a Aucas. Ya. Porque mi papá tenía un dirigente amigo de él, Guido Molina. Guido Molina. Al que le debo mucho, la verdad, porque él me llevó cuando estaba Blacud una semana con Aucas, entrenando, probándome. Edwin Tenorio, Las Hombres Pinos, Ailoso Maldonado. ¿Estaba Paquí Correa ya o no? No, no estaba. Después, Nacional. ¿Ya? ¿Quién más estaba de...? Después vino el Chifre Mosquera, Edmundo Méndez. Oh, qué equipazo, ¿no? O sea, gente pesada. Y bueno, y a mí me dijo, Blacud, vienes de Liga ya. Me hizo jugar en el equipo titular. Dos días. ¿Con quién estabas? Antes jugaba muy habitualmente con dos delanteros, ¿no? Claro, yo jugaba con Alonso Maldonado. Imagínate. Se me subieron acá, pues yo... Goleador histórico, claro. De los Liga Barcelona, de los Aucas Barcelona, Alonso Maldonado. Pero con él me comprendí porque él aguantaba todo. Yo claro, aguantaba. Y me la no era un delantero pívot, ¿no? Pero más bien te protegía mucho. Claro, claro. Por eso me dicen el oso, porque era un animal, en tu puedes sentir la palabra, que aguantaba todo, entonces aguantaba y me daba las pelotas. Yo hice en los 2 partidos, hice 4 goles, en 2 días hice 4 goles con él y jugando al lado. Arreglar, señor. No quería en cambio Don Rodrigo que vaya a Aucas, porque era el rival de Pachi. Claro, pues, me ponían trabas. Y el pase, trabas, el pase, trabas, el pase. El pase. Ahí es donde ya me puse mal, dije, no, me voy a Riobamba. Me quedé allá 2 días también. También le gustó al profe cómo jugaba, quería que me quede. Pero al tercer día le llamó Don Guido a mi papi. Yo ya hablé con Don Rodrigo, véngase acá, ya es parte de Aucas. Buenísimo. Pero eso quería, ¿no? Además claro, estar en Quito y todo. Estaba aquí en Quito, pues. Yo no tenía problema. Y en esos momentos regresé feliz acá. Y ahí empezó mi vida con Aucas. Que realmente fue una parte muy importante de mi vida. Ya vamos a ir detallando un poco. ¿Te gustó el muy té? Muy rico, ¿no? Juanfer. Por favor. Muy rico. Es orgánico. Y ese es el aperitivo. Ya te va a brindar un cafecito de especialidad. Es la entradita nomás. Claro, sí. Ah, bueno. Entonces, además es energizante esto, ¿no? Claro que sí. Durético. La adrenalina es un poquito más energizante y a la vez es tranquilizante. Así que vas a dormir hoy. No estás de llevar a la casa. Sí, sí, no. Tranquilizar ahí a varias personas. Para ahí venden también para llevar, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, año 2000. Año 2000. Imagínate. Con Blacud, el boliviano, empiezas. Yo te cuento antes una cosa. A ver. Arreglar los contratos. Ah, eso, a ver, cuéntame. No es que teníamos empresarios, ya hablábamos de eso.
¿Pero tu papi te acompañaba o vos ibas solo? No, yo fui solo. Mi papi a mí dijo, ya, defiéndete solo. Ya tienes 19, 20 años, ya defiéndete solo, ya. Pero yo, mira, en liga ganaba como jugador, como juvenil, ganaba 1,5 millones de sucres. Que para un joven soltero sin compromiso y sin nada era más que suficiente. Yo me acuerdo en ese año podías comprarte un carro en 10, 12 millones. Ah, está bien, pues. Sí. 1,5 millones, mira tú. 1,5 millones. ¿Cómo? Entonces, se devaluó el dólar, ¿no? El super. Demasiado. Y después, cuando ya me iban a llamar a arreglar, en ese entonces estaba Danilo Ríos, gran amigo, hasta ahora nos conversamos y hablamos. Digo, Danilo, ¿sabes qué? Estoy nervioso, no sé cuánto pedir aquí en Aucas. Yo he ganado 1,5 millones, ¿cuánto pido? No tengo miedo, dice. Pide 7,5 millones. ¡No! Yo decía, no, este está loco, digo. Claro. Después me dice, no te aceptamos y te vas. Yo estaba nervioso, no, si yo lo que quería era jugar, yo no tenía familia, yo era mantenido, yo lo que quería era jugar. No, digo. 7,5 millones, ya la recomendación, la sugerencia. Y después ya cuando estaba el señor Ayala de gerente, voy, entro. ¿Cómo está? Gustavo, pero aquí no es liga. De cajón. Aquí no hay mucha plata. Además, que esta es una vitrina para usted, que no sé qué, que no sé cuánto. Lo que le podemos pagar es 7,5 millones. ¡No! No, pero bueno, arreglado. ¡Increíble! Pero bueno, o sea, firmaste todo, un buen contrato. Todo fue para que... Ya. Es que tenías que quedarte en el auto. Claro. O sea, la vida quería que te quedes en el auto. Entonces el señor me dijo, eso te vamos a pagar. Y es lo que me habían recomendado Danilo. Y yo por miedo, yo le iba a pedir 4 millones, no más, 3 millones. Y con miedo. Ya. Y bueno, Dios me ayudó y pa. Pero me duró poco la alegría porque ese año se dolarizó el país. Ah, claro. 2,5 millones eran $100. No. Gané $250. No. Mira tú. Pero bueno, yo lo que quería era jugar. Pero bueno, ya. Claro, ese año fue así. Pero después empieza tu carrera deportiva con Blackwood en Aucas. Sí, desde el principio. A ver, profe, me Oso quedé, Maldonado, mucho. La Sombra, no, Espinosa. El Oso se fue. ¿Se fue el Oso? Se fue a Nacional. Se fue a Nacional. En ese entonces Nacional pagaba mucho más, ¿no? Muy bien pagada Nacional. Nacional pagaba más que Liga, ¿no? En esa época. Claro, obviamente que sí. Y cumplidos. No, claro, además. Eso cumplido, por eso nadie se quería ir de Nacional. Nadie, todos querían venir a Nacional. Porque era, y te da un montón de beneficios. Al final de año, la Navidad es regalos para los guaguas, para los hijos. Todos. Para mí, yo te digo, es el único equipo que me regaló pavo. ¿Sí? El único equipo que me dio canasta y pavo. Estuviste 2005 ahí, ¿no? Ahí estuve 2001, 2002, 2005 y 2006. Ah, claro, que tuvo todos dos deportes. Sí. Pero bueno, ese año que te quedas como que empiezas con Blackwood, ¿quién estaba en el equipo? Ahí llegó Carlitos Enríquez con ¿ya? el Gato Ibarra. ¿Y el Gato era titular? No, Carlos Enrique. O sea. No, perdón, disculpa. No estaba el gato estaba en el MLG. Sí, porque después del Gato, cuando fue, sí, claro, sí. Entonces estaba Carlitos Enríquez con Marcos Espinosa, un muchacho que era de ahí. Estaba La Sombra Espinosa, Carlitos Castro. Ayoví, muchacho. ¿Renan estaba o después? Renan se fue al Nacional también. Se fue al Nacional, ya. Por la derecha, Omar de Jesús. En la mitad estaba Edwin Tenorio. Edwin Tenorio, claro. El Chifle Mosquera. Por un lado estaba Roger Silva. Por el otro lado vino un argentino. No recuerdo el apellido, era medio raro. Y arriba estaba jugando yo. Y a veces estaba Clinton Tenorio. Clinton Tenorio. Después ya vino un colombiano Cano, vino un argentino Suárez, un argentino Montenegro, y ahí estábamos ese año peleando el puesto. Así 2001. Que, 2000. Con Ramiro Blacu desde el principio me puse titular, el primer partido con Barcelona. ¿Cuál fue tu primer gol en primera? El primer partido con Barcelona ganamos 1-0 con gol de Clinton. ¿Ya? Pero yo, o sea, nervioso ante hasta las patas. 15,000 personas con Barcelona, y yo venía de liga, no jugué un partido entero, claro, muchos años. Nervioso, pero realmente me fue muy bien. De ahí la gente se fue identificando conmigo por mi éxito. Siguiente partido con Macará, ahí es donde hago mis primeros dos goles. El primero de izquierda y el segundo, que es el más bonito de mi vida. El que me llevo desde en el Bellavista. Claro. 75 metros donde llevo 3 o 4 rivales. ¿Tienes un registro de ese gol? Sí, yo tengo un video. Sí, claro, yo tengo un registro. Sí, ¿quién transmitía ese año el fútbol? Teleamazonas, ¿ya? Roberto Mar Machado, él es donde me puso ahí el Potro Figueroa. El Potro Figueroa te puso Roberto Mar Machado. El cabello muchísimo más largo,
la velocidad. Por esa jugada todo, puntual. Por esa jugada. Roberto Mar Machado lo bautizó entonces como el Potro Figueroa. Se acabó la transmisión y me llamaron ahí, que mejor jugador, y me dijo clarito, le bautizamos como el Potro, ¿cómo le viene? ¿Y cómo te decían a ti? Gustavo, ¿ya? Nada más. Entonces, no, digo, don Roberto, muchas gracias, feliz, contento, estoy empezando a jugar. Así que muchas gracias por eso, y desde ahí empezó el Potro ya. El Potro Figueroa, muy bien, mira, desde aquel partido con Aucas ante Macará en el Bellavista, en el 2-0 fue, ¿no? 2-0. El 2-0. Vamos con una pausa cafetera, a ver, ¿qué tenemos por acá? Mi querido William, por favor. Gracias. Bourbon, sidra. Tranquilizante te dejo por acá. Por favor. Bourbon, sidra. Es un psicoactivo, ¿sí? Con una cafeína latente. Un gusto de tenerles aquí, queridos amigos. Ya muy sabes, Potro. Para una cita con tu señora puedes venir a Cuatiz. Ya vamos a brindarle también un poco. Claro a... que sí. Qué rico cosa. Es muy rico. No, muy además rico. Este es un café bien. Es cafetero, ¿no? Yo sí, filtrado. Pregúntale, voy a las transmisiones con mi litro de café. Claro. Nomás las enseñanzas las he tenido de él. Él me enseñó sí. Moler, me dio todos estos aparatos. Ahí tengo, en la casa. Salud por eso. Muchas gracias.